Básicamente hemos tratado alrededor de 50 perros, son más o menos 2.496 perros inscritos en la jurisdicción. Esto se ha dado más que nada porque últimamente ha habido mucho secuestro en los animales, extorsión andan con las mascotas de los propietarios. Sabemos que hay un montón de robos de animales, entonces nosotros no queremos que se pierda Rocco. Sabemos que de repente con el tatuaje ya podremos identificarlos. Nosotros no queremos perder ya a Rufo, una vez se nos perdió, hemos sufrido mucho, hemos llorado y por tal motivo hemos optado a tatuar a nuestro pequeño Rufo.